Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Eva López, cofundadora de Mindalia Televisión y Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. En MindaliaTelevisión.com puedes encontrar también más de 4.000 reportajes, entrevistas y conferencias realizadas por Mindalia sobre temas relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Además, cada día publicamos nuevos vídeos de estas temáticas. Para no perderos ninguno de estos vídeos, os invitamos a suscribiros al canal de YouTube a través del cual estáis viendo esta conferencia. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. En este mismo momento, miles de personas de todo el mundo están ayudando a todas a otras con sus pensamientos positivos en Mindalia.com. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Saludar a todos los asistentes a la conferencia de hoy de muchos países. Recordaros a todos que desde este momento y a lo largo de toda la conferencia podéis hacer vuestras preguntas al ponente a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúsculas y después el país, por favor, para que sepamos desde dónde nos escribís. Al final de la charla le haremos vuestras preguntas intercaladas con las otras preguntas que se hicieron previamente, ya que algunos de vosotros habéis inscrito a la conferencia durante las semanas anteriores. Hoy la conferencia se titula Educación y Consciencia por Emilio Carrillo. Emilio es economista, ha escrito más de 54 libros y más de 500 artículos, es conferenciante, más de 600 conferencias en 22 países de los 5 continentes, ex experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General. Como tal, ocupa plaza de subdirector de área en la Diputación de Sevilla, siendo profesor de diversas universidades españolas y extranjeras, vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Diputación Hispalense y presidenta de la Red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Compaginó siempre esas actividades con el interés por otros ámbitos temáticos. Y vamos a dar ya paso a Emilio. Bueno, daros gracias a todos que estáis desde países que he anotado algunos. Canadá, Colombia, México, Chile, Alemania, España, Argentina, Suiza, Perú, Venezuela, Uruguay y gracias por estar aquí como siempre. Emilio, cuando quieras, ya te vemos. Con que le des al micro, te comenzamos a oír. Arriba. Tienes que activar el... Ahora, sí, perfecto. Sí, ¿qué perfecto. Tal, Eva? Muy buenas. Pues bienvenido aquí de nuevo. Qué bien tenerte. Es un gustazo y tenemos un montón de gente ya esperando a disfrutar de tu conferencia. Así que, adelante, estás en tu casa. Muy bien. Muchísimas gracias, Eva. Muchas gracias a Mindalia por darme esta oportunidad de compartir con todos vosotros y con todas vosotras en torno a un tema que es realmente importante, tal como lo siento de corazón, la educación y la educación con conciencia. La educación forma parte de nuestras vidas, forma parte de las vidas propias, forma parte de la vida de nuestros seres queridos y lo que voy a hacer en esta primera parte del rato que vamos a compartir juntos es precisamente lo que es la experiencia en la educación que tengo. Es una experiencia dilatada. Empecé a dar clases en la universidad cuando tenía 21 años y sigo en ello. Verdad que he cambiado mucho de temática porque me dediqué durante muchísimo tiempo a impartir clases de economía y ahora lo que hago es impartir clases de espiritualidad en la Universidad de Barcelona. Pero la educación, independientemente de lo que es mi propia experiencia, creo que es una experiencia que está en el ámbito de todos. En el ámbito no solamente de la universidad, no solamente de los institutos, no solamente de los colegios, sino también en el ámbito de la familia. La educación afecta a los padres, afecta a las madres, afecta a los abuelos y a las abuelas. Es algo que está, insisto, muy presente en nuestras vidas. A partir de ahí, me gustaría empezar con una reflexión que está especialmente dirigida, ya que estamos hablando de educación y de conciencia, está especialmente dirigida a los padres y madres, a las madres y padres. También indirectamente a todos los seres queridos que rodean a los niños y a los adolescentes,
pero muy en particular. Me vas a permitir que comience así, a las madres y a los padres. Y esa reflexión tiene dos ejes fundamentales. El primero es que nuestros hijos son mucho más que nuestros hijos. Esto así, dicho, puede parecer una frase sin más e incluso un cierto galimatías, pero me explico. En otras conferencias, en otras charlas que he compartido en Mindalia, he utilizado un símil que nuevamente va a aparecer en el día de hoy, y es el vernos a nosotros mismos, lo que somos como seres humanos, desde luego como una unidad, no como algo roto, no como algo dividido, pero ver que en nosotros hay dos grandes componentes. El componente que me gusta denominar el coche, que es el que en nuestra vida cotidiana, todavía para la mayoría de las personas, es más evidente, puesto que el coche es nuestro yo físico, mental y emocional. Por tanto, el vehículo que utilizamos para experienciar la vivencia humana, ese coche con el que tanta gente todavía se identifica de forma exclusiva, incluso aferrándose a él, creyéndose que son solo eso, su yo físico, mental y emocional, con su historia personal, con su personalidad, etcétera, etcétera. Pero es que además de eso, además de ese coche, somos y sobre todo somos el conductor que ha encarnado en ese coche para experienciar la vivencia humana. Esa es la realidad. Ni vosotros ni yo somos de este mundo. Hemos encarnado en él y aquí estamos. Y estamos para vivirlo, para experienciarlo. No estamos para estar pensando en otro mundo, en otra dimensión, en otra esfera. Estamos aquí para vivirlo, para gozar plenamente esta experiencia. Pero ciertamente no somos de este mundo. El nombre de lo que somos tiene, según las tradiciones espirituales y las corrientes a las que nos acerquemos, muchas denominaciones. Permitidme que yo no me entretenga en ello. Me da igual la denominación. Que cada uno, en función de lo que sienta, lo denomine como considere oportuno. Vamos a quedarnos con el nombre del símil, el conductor, que ha encarnado en el coche, en el yo físico, mental y emocional, para experienciar la vivencia humana. Pues bien, a las madres y a los padres, a los padres y a las madres, a todos los seres queridos y el núcleo familiar de niños, jóvenes y adolescentes. Nuestros hijos son mucho más que nuestros hijos. Nos hemos acostumbrado por la inconsciencia a ver a nuestros hijos por el coche, pero nuestros hijos son mucho más que el coche. Son el conductor que han encarnado en ese coche. Y ese padre y esa madre tienen que tener en cuenta que esa criatura de unos cuantos meses o de unos pocos años, por ejemplo, que pueden tener en sus brazos, ciertamente, desde el punto de vista del coche, son el producto biológico de la unión de ese padre y de esa madre. Son el producto genético de la unión de ese padre y de esa madre. Pero eso es el coche. Pero más allá del coche está el conductor. Y ese conductor, en sentido literal, en sentido estricto y en sentido amplio, no es tu hijo. Ha encarnado como tu hijo en esta vida, para vivir esta experiencia concreta, pero es mucho más que tu hijo. Posiblemente en el coloquio que abriremos después de mis palabras iniciales, aparecerán el tema de los niños índigos, los niños cristal o clara, seguro que aparecerán. Pues bien, ciertamente hay muchas almas viejas, por utilizar ese término de almas, que es posiblemente el más frecuente cuando se habla de los conductores, de almas viejas que han encarnado nuevamente en este plano. Y ese padre y esa madre, teniendo delante un coche de unos pocos meses o de unos pocos años, o en edad adolescente o en edad joven, realmente tienen que ser conscientes que como conductor, lo que está ahí puede tener unas experiencias desplegadas y desarrolladas, vete a saber en cuántos planos y en cuántos mundos, que van mucho más allá de la que el propio padre o la propia madre hayan podido desarrollar. Nuestros hijos son mucho más que nuestros hijos. Verlos como el coche es una mirada limitada, una mirada excesivamente parcial, excesivamente subjetiva.
ahí hay un conductor. Y eso, en la educación y la consciencia, es algo que tenemos que tener muy presentes. Esta es la primera reflexión que quería compartir en este arranque dirigido especialmente a madres y padres. La segunda reflexión, también dirigida a ellos, tiene que ver con el hecho, un hecho que no es un sistema de creencias, es un tema experiencial, de experiencia propia, de experiencia de mucha gente que ha podido compartirlo conmigo. No pertenece, por tanto, al mundo de las ideas de la mente, no pertenece al ámbito de la fe, no pertenece al ámbito de creencias, de credos o religiosas. No, no, es algo experiencial. La realidad es que antes de encarnar en este plano, el conductor que vosotros sois, el conductor que yo soy, elegimos a los que van a ser nuestros padres. Es decir, elegimos actores que encarnados en este plano físico van a ser nuestros padres. Y los elegimos siempre. Ahí no hay excepciones. Antes de encarnar, los elegimos. Y antes de encarnar, sabemos cómo son. Sabemos cuáles son sus cualidades. Sabemos cuáles son sus defectos. Y sé que cuando se habla de esto, hay personas, me lo han dicho muchas, que me comentan, vamos a ver, Emilio, ¿cómo es posible que yo haya elegido a mi padre si mi padre, por ejemplo, era alcohólico y maltrataba a mi madre y me maltrataba a mí? Pues bien, independientemente del escenario en el que nos pongamos, de corazón a corazón, elegimos a nuestros progenitores. Y antes de encarnar, tenemos el discernimiento suficiente como para saber lo que nos van a aportar. Y a partir de ahí, cualquier cosa que nos aporten, piense la mente lo que piense acerca de ellos, tiene que ver con las experiencias por las que hemos encarnado, las experiencias para cuyo despliegue hemos encarnado. Eso o esto tiene dos impactos muy importantes. Primero, en cada uno de vosotros y de vosotras, con relación a vuestros progenitores. Los hemos elegido, con independencia de cómo sean. Algo ahí, independientemente de cuál haya sido su comportamiento, tiene que ver profunda e íntimamente con nosotros mismos y con las experiencias que hemos decidido desplegar antes de encarnar en este plano físico. Y por supuesto, tiene un gran impacto en los padres y en las madres, porque los padres, los padres tienen que estar muy tranquilos, tienen que destensarse, que muchos están demasiado tensos y me dicen en multitud de foros, Emilio, es que yo no sé si lo estoy haciendo bien, no sé exactamente cuál es el punto justo de medida, no sé, por ejemplo, si le estoy dando demasiada libertad o si al decirle determinadas cosas la estoy atando, lo estoy encorsetando. Exactamente no sé, como padre, como madre, si lo estoy haciendo bien. Pues bien, ante esto, serénate, relájate, no te inquietes. Al contrario, alégrate. Esa persona, en lo que realmente es como conductor, te ha elegido a ti como progenitor. ¿Te parece poco? Alégrate. Eso tiene un sentido profundo, tiene un porqué y un para qué, aunque la mente no lo alcance. Y a partir de ahí, siempre actúa de corazón. Actúa en consciencia y en coherencia con lo que sienta. Porque por eso ese hijo o esa hija te ha elegido a ti, por cómo eres. A partir de ahí, por tanto, actúa de corazón. Actúa conforme lo sientas. Porque eso precisamente es el motivo y la razón por la que tu hijo o tu hija te ha elegido a ti. Por lo que eres. Por cómo eres. Y a partir de ahí nos relajamos, nos tranquilizamos y establecemos una relación con nuestros hijos que no tenga ningún tipo de agobio, que no tenga ningún tipo de complejo y que vaya al hilo de todo lo que vamos a compartir en este encuentro que estamos desarrollando. Permitidme que haya empezado por aquí, con esta especie de doble mensaje dirigido a padres y madres especialmente, que tiene que ver con que nuestros hijos son mucho más que nuestros hijos, el conductor
al que he hecho referencia, y el hecho también de que nuestros hijos eligen a los padres y a las madres tal como son. Es una elección previa a la encarnación, con lo cual nos tenemos que tranquilizar, nos tenemos que relajar y lo que tenemos que intentar es simplemente actuar con coherencia con lo que sentimos y con lo que somos. A partir de ahí, tras este preámbulo, esta introducción. Cuando hablamos de educación, me gusta recordar, es importante, la etimología de la palabra. Las etimologías de las palabras son muy importantes. Y cuanto más nos remontemos atrás, más importantes son. Son importantes cuando, por ejemplo, en castellano nos vamos al latín. Y del latín encontramos muchas expresiones que vienen del griego. Pero es que el griego, a su vez, como el latín, proceden de lenguas indoeuropeas que vienen muy de atrás y que tienen una sabiduría profunda, muy profunda. Una sabiduría que la sociedad moderna, en su ignorancia, en su inconsciencia, ha ido dejando a un lado. Pero, sin embargo, tiene un enorme fundamento. Y permitidme en ese sentido que rescate la raíz de lo que es la palabra educación, que viene de un verbo, en este caso del latín, es la influencia, la derivación más directa, que es el verbo educare. No es una broma, es así. La palabra educación, y por tanto el verbo castellano educar, viene del latín educare. ¿Exactamente qué significa ese verbo latino educare? Muy simple. Y es el fundamento de la educación, es su raíz estrecha, su raíz íntima, su raíz honda. La educación significa algo tan simple como colaborar con el otro para que extraiga lo mejor de sí mismo. Colaborar con el otro para que extraiga lo mejor de sí mismo. Creo que de corazón coincidiréis conmigo en que es algo bellísimo, algo profundo, algo con un enorme significado con relación a nuestros hijos, con relación, hablando de profesores, de maestros, de maestras, con relación a nuestros alumnos. Consiste en colaborar con ellos, con esos alumnos o con esos hijos, para que puedan extraer lo mejor de sí mismos. Esta es la esencia de la educación. Y el extraer lo mejor de sí mismo tiene dos impactos, dos derivaciones, dos consecuencias. Por un lado, que se conozcan a ellos mismos. Nadie puede extraer de sí mismo lo mejor que tiene si no se conoce a sí mismo. Y la segunda derivación, directamente relacionado con lo anterior, es que descubra, ponga en práctica y comparta sus dones y talentos. Entendiendo por dones y talentos las capacidades, las cualidades, las facultades, las habilidades innatas que tenemos y que todos tenemos. Durante el transcurso de esta primera parte de mi intervención, dentro de unos minutos, me detendré un poquito más en esto. Pero los dones y talentos son estas facultades, cualidades, capacidades, facilidades, como lo que le he de denominar, innatas que todos tenemos, cada uno las suyas. Y colaborar para extraer del otro lo mejor de sí mismo conlleva el conocimiento de uno mismo, colaborar con ese niño, con ese adolescente, con ese joven, para que se conozca a sí mismo y en este sentido también para que descubra sus talentos, sus dones innatos. Esta es la esencia de la educación. Es muy simple, es muy sencilla. Creo que ya no solamente de corazón a corazón, sino que de mente a mente se entiende, se comprende bastante bien. Eso sí, cuando esta definición, esta percepción, esta visión consciente de la educación la trasladamos a lo que es el denominado, mejor dicho, el autodenominado sistema educativo, no nos encontramos eso. Eso no es lo que impera en el sistema educativo. Colaborar con el niño, con la niña, con el adolescente, con el joven o con la joven, para que saque lo mejor de sí,
no es actualmente el hilo conductor, no es la línea de orientación del autodenominado sistema educativo, sino que ese sistema educativo está escorado, que es distinto de la educación y que se suele denominar formación. Y una cosa es la educación y otra cosa es la formación. De hecho, si educación, como acabo antes de recordar, procede del verbo latino educare, la formación procede de otro verbo latino. El vocablo formación procede de otro término latino, que es el verbo formare. Tampoco es una broma. Educación viene de educare, formación viene de formare. Y formare, en su traducción actual, en castellano actual, tiene dos grandes acepciones. Tiene, por tanto, dos grandes significados. Por un lado, formación, y por otro lado, utilizando el lenguaje que nos han traído las nuevas tecnologías, formatear. Estos son los dos grandes significados de formación, de formare, de la derivación de ese verbo latino. Formar y formatear. Permitidme que, aunque no sea mucho tiempo el que desarrolle en ello, me detenga en ambos términos. Formación y formatear. Permitidme que me detenga en ello. Con relación a la formación, con relación a ese formateo, formatear, formar, con relación a la formación, la definición que puedo compartir con vosotros y con vosotras es simple. La formación consiste en el aprendizaje de técnicas, habilidades y conocimientos ligados o no a los dones y talentos que sirven para acceder al mercado laboral. Es así de simple. La formación es el aprendizaje de conocimientos, técnicas, habilidades ligados o no a los dones y talentos de la persona y que sirven para acceder al mercado laboral, en definitiva, para tener un puesto de trabajo. Eso es la formación. Y de hecho, en el autodenominado sistema educativo, cada vez más la orientación es proporcionar esas técnicas, esas habilidades, esos conocimientos, para que la persona que lo adquiera, con independencia de que tengan que ver o no con lo que son sus cualidades, capacidades innatas, pueda meterse, pueda introducirse, pueda acceder al mercado laboral. Pero además, el verbo formare tiene otra definición más, tiene otro significado más. Y de hecho, cada vez más, la formación se va deslizando hacia ello, hacia esa segunda acepción del verbo formare, que es, como adelantaba hace un momento, formatear. Formatear. ¿Qué significa formatear? Los que utilizáis las tecnologías y vosotros que me estáis oyendo en estos momentos las utilizáis, porque estamos utilizando las tecnologías precisamente para mantener este encuentro, sabéis bien que en el contexto informático y en el escenario de las tecnologías, la aplicación, la plasmación más concreta de formatear es con relación, por ejemplo, a un CD. Todos tenemos CDs y los CDs los utilizamos para grabar en ello archivos. Archivos del tipo que sean, de foto, de audio, de película, del tipo que sean. Y esos CDs tienen una utilidad. Estamos utilizando esos ficheros. Pero hay un momento determinado en el que esos ficheros ya no nos son útiles. Ya hemos visto esa película, ya hemos escuchado esa canción suficiente número de veces y en un momento concreto nos planteamos sustituir los archivos que tiene el CD por otros archivos distintos. Y a partir de ahí entramos en nuestro ordenador y le damos a la aplicación de formatear. Y formatear lo que hace precisamente es limpiar todos los ficheros, todos los archivos que tiene el CD, que tiene el PEM,
para que sobre en ese mismo CD o en ese mismo PEN podamos grabar nuevos archivos que no podríamos grabar por insuficiencia de capacidad en caso de mantener los antiguos. En esto consiste el formateo, formatear en términos informáticos. Eso sí, vuestra experiencia como la mía, cuando formateamos a través del ordenador, es que normalmente, depende del sistema operativo, pero normalmente aparece en pantalla una pregunta, una advertencia pregunta. Y lo que aparece en pantalla nos dice, ¿está usted seguro? Y nos explica, porque en caso de formatear, perderá todos los ficheros originales. Es una advertencia prudente. A lo mejor hay gente que no sabe que al formatear, no solamente va a poder incluir los nuevos ficheros, los nuevos archivos, pero es a costa de eliminar lo que hasta ahora ese CD, ese PEM, tenía guardado. A lo mejor hay gente que no lo sabe. O hay gente que, por lo que sea, se ha despistado. Pero el sistema operativo del ordenador es tan inteligente que esa pregunta aparece. ¿Está usted seguro? Y a partir de ahí, si decimos que sí, que seguimos para adelante, ¡yum!, se borran todos los ficheros que antes había ahí, en ese componente informático, en ese CD, en ese PEN, y se queda limpio para que podamos grabar nuevos ficheros, nuevos archivos. En esto consiste formatear, que viene también del verbo formare, al igual que formación. Y diréis, bueno, Emilio, ¿y por qué te has detenido tanto en esto? Pues porque creo, siento, percibo en el corazón que es enormemente importante que nos demos cuenta que el sistema educativo, que realmente de educativo solo tiene el nombre, se ha ido orientando no ya a la formación, no ya al aprendizaje de conocimientos, técnicas, habilidades, ligados o no, a los dones y talentos para que esa persona pueda acceder al mercado laboral. No, se ha ido orientando cada vez más hacia formatear, es decir, el borrar los ficheros originales de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, el borrar los ficheros originales para sustituirlos por otros ficheros. ¿Cuáles son los ficheros originales? Los dones y talentos, las cualidades, las capacidades, las habilidades innatas con las que todos encarnamos y que hemos elegido antes de la encarnación porque tienen que ver con las experiencias que queremos desplegar en el plano humano. Por eso tú y yo tenemos nuestros dones y talentos, y esos precisamente, cada uno los suyos, porque son los instrumentos, son los dones, las capacidades que precisamos para poder desplegar las experiencias que hemos elegido desplegar en el plano humano, en esta vida física. Es enormemente importante todo esto de los dones y de los talentos. Y con el formateo, lo que se hace, lo que se intenta, lo que se procura es borrar. Borrar es imposible, pero al menos sí se puede conseguir el comprimir, dicho mucho más coloquialmente, el guardar en un cajón, el que se olviden esos dones y esos talentos que el niño, que el adolescente, que la joven o que el joven pueden tener. Eso es formatear. Y a eso se ha orientado el sistema educativo, a guardarán en un cajón los ficheros originales y sustituirlos, de ahí precisamente el símil del CD, el sustituirlos por nuevos ficheros. ¿Y cuáles son esos nuevos ficheros? También muy elemental. Son sistemas de creencias, auténticos programas informáticos que el sistema socioeconómico, a través del autodenominado sistema educativo, introducen en el niño, en la niña, en el adolescente, en la joven y en el joven, para moldearlos, para ajustarlos a los requerimientos del sistema, para que estén conformes, para que no les parezca raro lo que van a encontrar cuando se vayan haciendo maduros, cuando vayan creciendo, para irlos amoldando a los requerimientos del sistema socioeconómico. Y en eso consiste el formateo,
que los ficheros originales, que no pueden ser borrados en este caso, porque esas cualidades, capacidades, dones y talentos innatos siempre están presentes en la persona, pero queden olvidados. Y en su lugar se introducen una serie de programas informáticos, porque realmente actúan como si fueran programas informáticos, sistemas de creencias que amoldan, acomodan, ajustan a ese niño, a ese adolescente, a ese joven, para que en la edad adulta no tenga problemas para seguir la dinámica que el sistema impone, para que se amolde a lo que el sistema impone. Es así de sencillo. Yo sé que esto, compartido así, de forma tan esquemática y telegráfica como estoy haciendo, puede parecer un tema excesivamente duro, porque lo que subyace es una sociedad, es un sistema socioeconómico auténticamente alienante, que no está atento a las capacidades de la gente, sino a la anulación de las capacidades de la gente con la finalidad de que sean una especie de robots que respondan automáticamente al montón de impulsos que después, durante su vida, desde el consumismo, el crédito y la deuda a otras muchas cosas, van a ir introduciendo. ¿Con esto qué es lo que se consigue? Se consigue, permitirme que lo diga así de claro y así de llano, en que la gente se convierta en transformarte a ti y a mí en esclavos integrales. Y la definición de esclavo integral merece la pena detenerse un poquito en ella, porque ha habido muchos tipos de esclavitud a lo largo de la historia de la humanidad, pero ahora la esclavitud que prolifera, hay todavía otras, pero la esclavitud que prolifera es la esclavitud integral, el esclavo integral. Y el esclavo integral se diferencia de todos los otros esclavos que ha habido en la historia de la humanidad porque se autoexplota voluntariamente a sí mismo. Esa es la esclavitud integral, el que se autoexplota voluntariamente a sí mismo. Es decir, es una esclavitud plenamente inconsciente. Los esclavos de las plantaciones norteamericanas del siglo XIX, los esclavos, pongamos por caso, de la antigua Roma, de la antigua Grecia, eran esclavos, pero sabían que eran esclavos. Los esclavos actuales, los esclavos integrales, no son conscientes. Se creen personas libres y no lo son. No lo son porque han olvidado su auténtica esencia, porque no se conocen a sí mismos, porque no tienen ni idea de cuáles son sus dones y talentos innatos, porque lo han olvidado. Y a partir de ahí le han introducido un montón de programas informáticos, sistemas de creencia en su mente, y su vida no es su vida, sino que es simplemente una reproducción mimética y sistemática de esos sistemas de creencias que el sistema ha metido en tu cabeza. Es así de sencillo. Y no digo esto con ningún afán ni de lucha ni de pelea, sino es un diagnóstico simple. No es pelearte con. La conciencia es discernir, es darte cuenta de cómo son las cosas. Y a partir de ahí, tener mucha comprensión, mucha empatía, incluso para los que están manejando los hilos de ese sistema con los objetivos que acabo de comentar. Y desde el discernimiento y desde la conciencia, tú tomar tu propio camino, que es un camino de desconexión, que es tu camino, el tuyo, no el de los programas informáticos, no el de los sistemas de creencia que han querido meter en tu cabeza. Por tanto, esto no lo comento para nada, no lo comparto para nada para trasladar ningún agobio, ninguna ira, ninguna lucha, nada de eso, sino para que adquiramos conciencia, para que conozcamos, recordemos la realidad. Y a partir de ahí, en conciencia y sin tenerte que pelear con nadie ni con nada, toma tu camino, ese camino consciente que supone el mando de tu vida, el gobierno de tu vida. El esclavo integral se caracteriza porque no vive, sino que sobrevive. No se da cuenta siquiera, ha olvidado lo que es vivir, y lo que hace es sobrevivir. Convierte la vida en un acto de supervivencia. No vive. No le saca la vida el jugo,
permanentemente, por ejemplo, por el influjo de los programas informáticos que han metido en su cabeza, siempre está juzgando la vida, sin darse cuenta de que la vida es una, que no puede ser rota en partes, esto me gusta, esto no me gusta, y sin percibir que la vida merece por completo que confiemos en ella, porque realmente todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué, en clave de nuestro proceso conciencial evolutivo y el recuerdo de lo que somos y de lo que es. Pero el esclavo integral todo esto lo olvida y se limita a vivir bajo los impulsos, reacciones, nunca acciones. El esclavo integral, aunque se lo crea, no hace, no actúa, sino que reacciona como consecuencia de que ante un impulso exterior aplica un programa informático que han metido en su cabeza. Y a eso lo llama actuar, pero eso no es actuar, eso es una mera reacción. El esclavo integral no vive, sobrevive. Y la segunda gran característica del esclavo integral, y en ello permitirme que me detenga dentro de un momento, es el trabajo. El trabajo. El confundir el vivir con el trabajar. El que el trabajo ocupe una parte de tu vida que termina absorbiendo tu vida y contribuye a convertirla en ese acto de supervivencia al que acabo de hacer mención. Educación viene del verbo latino educare, que significa colaborar, cooperar con el otro para que extraiga lo mejor de sí mismo, lo que va unido al conocimiento de uno mismo y al descubrimiento, la práctica y el compartir de los dones y talentos que todos tenemos, cada uno los suyos. Sin embargo, el autodenominado sistema educativo no educa, sino que se ha orientado a otro verbo latino que es formare, que tiene dos grandes significados. Formación, formar y formatear. La formación, el formar, es el aprendizaje de conocimientos, técnicas y habilidades asociados o no a los dones y talentos que contribuyen, te posibilitan, te facilitan acceder al mercado laboral. Pero ese sistema que no es educativo, sino que se ha orientado a la formación, cada vez se ha orientado más a la segunda acepción del verbo formare, que es formatear. Y formatear significa, en definitiva, borrar tus capacidades, tus cualidades innatas, que tienen que ver con las experiencias para las que has encarnado, porque para eso tienes esas capacidades, esos dones y esos talentos, y sustituirlos por programas informáticos y sistemas de creencias que son los que el sistema socioeconómico requiere para que tú después seas una especie de robot que vivas en él, sobrevivas en él, de acuerdo con las normas, las conductas, los hábitos y los comportamientos que el sistema socioeconómico quiere de ti. Llegado a este punto, permitidme que hable de trabajo y hable de dones y talentos, porque esto tiene mucho que ver con la educación, tiene todo que ver con la educación. Es un eje clave de la educación. La educación no está dirigida en su esencia, en lo que realmente es, al trabajo. ¿Sabéis por qué? Porque nadie ha encarnado en este plano humano para trabajar, para venderse como fuerza laboral. Nadie, ni tú, ni yo, nadie. Eso es un sistema de creencias que han instalado en nuestra cabeza. El trabajo, la definición del mismo, al hilo de lo que venimos compartiendo, es muy sencilla. Mirad, trabajar significa desarrollar una actividad laboral desligada de tus dones y tus talentos. Ya está. Desarrollar una actividad laboral desligada de tus dones y de tus talentos. Si por las razones que sea, tú que me estás escuchando, tu actividad laboral, sí está asociada a los dones y talentos, eso no es un trabajo. Entre otras cosas, por ejemplo, porque no conlleva esfuerzo. Cuando uno está desplegando su don y su talento, el tiempo no existe. Se hace con naturalidad. Desaparece la fragancia del esfuerzo. Sin embargo, cuando uno tiene que hacer cosas que no están asociadas, que no están alineadas con tus dones y con tus talentos, sí aparece el esfuerzo. Y el trabajo es la actividad laboral desligada de nuestros dones y talentos. Y nadie ha nacido para vivir así. Hemos encarnado, es el proceso natural para que las actividades que desarrollemos
y compartamos con los demás sean aquellas que están asociadas a nuestros dones, talentos, capacidades, cualidades, facultades innatas, porque todo ello a su vez está alineado con las experiencias que cada uno ha elegido desplegar en este plano antes de encarnar en la vida humana. Es simple, es elemental, pero siendo simple y siendo elemental, se olvida. Y se olvida porque hay un influjo enorme de sistemas de creencias, de desinformaciones que propician ese olvido, ese gran olvido. Y la gente, en el colmo de los colmos, cree que el trabajo es un derecho. Y el trabajo no es un derecho. El trabajo, por mucho que las constituciones, las leyes promovidas por el sistema nos digan que es un derecho, el trabajo es una obligación. El trabajo es una imposición para la que nadie ha nacido. Se entiende por un derecho porque el sistema, que desde luego hay que reconocer que es muy inteligente, lo que ha hecho es que unos pocos se apropian de los recursos y de la riqueza social. La abundancia es lo que prima en el cosmos y en la madre tierra, pero unos pocos se apropian y hacen suyo esos recursos y esa riqueza social. A partir de ahí, mediante esa apropiación, los demás se ven obligados a unos ingresos que le permitan pagar la cobertura de sus necesidades. Las necesidades básicas reales y las necesidades artificiales que el sistema inventa y que tú te crees. Y para pagar esas necesidades básicas reales y artificiales se necesitan unos ingresos, porque ellos se han apropiado de la riqueza social y dejan para ti, entre comillas, una especie de migajas. Y tú, para obtener esos ingresos, tienes que desarrollar una actividad laboral. Una actividad laboral, además, que no es abundante, sino que ellos se encargan de que sea escasa, para que tú veas que el tener un trabajo es una gran noticia en tu vida. Y a partir de ahí la gente está encantada y llega a creerse lo del derecho al trabajo dentro de este contexto que el sistema ha elaborado. Pero nadie ha nacido para venderse como fuerza de trabajo, y desde luego el trabajo no es un derecho, sino que es una imposición. A partir de ahí, en muchos encuentros me dice la gente, pero bueno, ¿esto qué significa? ¿Que tengo que dejar mi trabajo? ¿Me estás diciendo que tengo que dejar la actividad laboral? ¿Y con qué cubro esas necesidades? ¿Qué hago para cubrirlas? Y ya no solamente por mí, sino por mi familia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ante esto, permitidme que vuelva a enfatizar la tranquilidad, el que nos relajemos, el que no nos inquietemos. Y al hilo de ello, comparto de corazón lo siguiente. La clave nunca está en el qué, sino siempre en el cómo. La mente siempre está en el qué. ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué deja de pasar? ¿Qué? Pero la clave, la realidad, de corazón a corazón, está en el cómo. Es decir, en el cómo vivo el qué. Esa es la auténtica clave. El cómo vivo el qué. A partir de ahí, el kick de la cuestión no está en que trabajes o dejes de trabajar. Si consideras de verdad que necesitas esos ingresos para, entre comillas, vivir, perfecto, trabaja. Sigue con ese puesto de trabajo. Pero, por favor, sin perder la conciencia de que no has nacido para eso, no pierdas esa conciencia. Cosa distinta es que no tengas otro remedio, entre comillas, o que tú consideres que no tienes otro remedio, entre comillas. Pero no te creas que has nacido para eso. Que tu inconsciencia no te lleve a ese olvido. Tú no has nacido para trabajar. Aunque trabajes, por las circunstancias que sea, no lo olvides. Y en segundo lugar, que el desarrollo de esa actividad laboral desligada de tus dones y de tus talentos no te lleven a olvidar tus dones y tus talentos. No los olvides. Y si lo has olvidado, descúbrelos. Y puedes estar desarrollando la actividad laboral que sea, muy alejado de esos dones y talentos, pero recupéralos, recuérdalos, descúbrelos
y busca el margen de maniobra para que, con independencia de que durante X horas estés dedicado, que son muchas, por cierto, estés dedicado al trabajo, encuentra también la esfera, el margen, para poderle sacar jugo a esos dones y a esos talentos. Dones y talentos, la gente me dice, pero exactamente ¿de qué estás hablando, Emilio, con esos dones y esos talentos? Hasta ahí ha llegado la esclavitud integral, hasta el punto de que se habla de dones y talentos y la gente ha olvidado lo que son. Son aquellas cosas que están aquí latiendo en ti. Son esas cosas que sin darte cuenta salen de ti o podrían salir de ti de forma espontánea, de forma natural. Cada uno tiene los suyos porque los dones y talentos son la variedad, la diversidad. Es inmensa, lo hay de mucho tipo. A mí me gusta decir que, no sé, Einstein tenía el don de mirar el espacio exterior y vislumbrar las leyes de la astrofísica. Pero hay personas que tienen buena mano para la cocina. Y hay personas que tienen buena mano para, por ejemplo, la empatía, la comprensión y el desarrollo de equipos. Y hay personas que tienen buena mano para dotes y artes artísticas, la escultura, el canto, la música en general, etcétera, etcétera. Y podría seguir porque la diversidad es infinita. Me pasaría todo este tiempo compartiendo con vosotros el listado posible de dones y talentos. Pero lo importante es que cada uno tiene los suyos, más o menos, pero cada uno tiene los suyos. Y que no hay jerarquía entre ellos. No hay uno mejor, ni peor, superior, ni inferior. El que sabe contar chistes no está ni por debajo ni por encima del que sabe formular leyes matemáticas. Porque cada uno está sacando a flote lo que es. Y como tú estás sacando a flote lo que es y lo está haciendo, que es otra característica de los dones y talentos, no con esfuerzo, sino con entusiasmo, ahí la igualdad es absoluta. Al que le sale de dentro y con entusiasmo comparte, practica y comparte, pongamos por caso, su buena mano para la cocina, el que tiene buena mano para formular fórmulas matemáticas, no le puede decir que yo soy más que tú o menos, porque en ambos casos se está dando lo mismo. Mi don y mi talento lo estoy sacando a flote con entusiasmo, es decir, con gozo, pasándolo bien y compartiéndolo con los demás. Así de sencillo es todo lo que tiene que ver con los dones y talentos. Y hay algo muy importante también. Fijaros, en el siglo XIX, un filósofo llamado Hegel estableció una dialéctica que él denominó la dialéctica del amo y del esclavo. En esa dialéctica del amo y del esclavo, que tiene muchas plasmaciones y tiene muchas versiones, hay una que quiero subrayar aquí especialmente. En esa dialéctica del amo y del esclavo, el esclavo es aquel que lo que hace, lo hace con esfuerzo, lo hace con trabajo y lo hace por algo, buscando una contrapartida. En el caso del trabajo está claro, tener unos ingresos que te permitan pagar tus necesidades. Pues bien, el amo en la dialéctica de Hegel, amo y esclavo, mientras que el esclavo es lo que acabo de compartir, el amo se caracteriza porque las cosas que hace las lleva a cabo por el simple gozo de llevarlas a cabo, por el simple gozo de hacerlas. El amo hace cosas, pero en un hacer no haciendo, en comparación con el esclavo, porque es un hacer que se ha desligado, ha roto con el esfuerzo. Y claro, para romper con el esfuerzo, para gozar de lo que se hace, ese hacer no es una actividad desligada de tus dones y talentos, sino una actividad alineada con tus dones y con tus talentos. Pero insisto, la clave, el quid de la cuestión, no está en el qué, sino en el cómo. Y si tú consideras oportuno desarrollar, necesario, como queramos denominarlo, desarrollar esa actividad laboral, hazlo. Pero no olvides que no has nacido para eso. Y, de la misma forma, no olvides los dones y talentos que atesoras. Y la educación tiene muchísimo que ver con esto. A los niños y a las niñas, a los adolescentes, a las jóvenes y a los jóvenes. Que se conozcan a sí mismos. Que se conozcan en su dimensión de coche y en su dimensión, sobre todo, de conductor, que no lo olviden, que la recuperen. Y, por supuesto, que descubran cuáles son sus dones y sus talentos. Y con independencia de que trabajen o no trabajen, que esos dones tengan una presencia en su vida. Que los pongan en práctica y que los compartan con los demás. Esta es la esencia de la educación. Y esta es
la educación con conciencia que muchos seres humanos estamos sintiendo que laten en nuestro interior para recuperarla, para recuperar esta esencia. Y para recuperar esta esencia, y ya en el tramo final de lo que quiero compartir en esta primera parte de mi intervención, me gustaría lanzar una serie de intuiciones e inspiraciones de corazón relativas a la educación, en primer lugar dedicada a la familia, a los padres, a las madres, a los seres queridos de nuestros jóvenes y de nuestros niños, y en segundo lugar a los docentes, a los maestros y maestras, a los profesores. Permitidme que haga esta distinción. La educación es todo. La educación la da la familia, la educación la da la escuela. La educación la da la maestra y la madre, el padre y el profesor. Todos contribuimos a esa educación. Pues bien, en la recuperación de la esencia de la educación, permitidme que brevemente haga una serie de reflexiones dirigidas a la familia y haga una serie de reflexiones dirigidas al colegio, al instituto, a la escuela, a la universidad. Con relación a la familia, y muy especialmente vuelvo a mirar de cara a cara a los padres y a las madres. La educación no consiste en que tu hijo sea lo que tú quieres que sea, sino en colaborar y cooperar con él para que sea lo que es. Puedo decirlo más alto, pero del corazón no me sale más claro. Me parece que es meridiano. La educación de tus hijos no consiste ni tiene nada que ver en que ellos sean lo que tú quieres que sean, sino en cooperar, fíjate, cooperación, colaborar, colaboración, para que sea, ellos sean lo que son. ¿Qué es eso de lo que son? Aquello para lo que encarnaron. Ya está. ¿Y yo cómo sé para qué encarnó mi hijo o mi hija? Por favor, ¿y tú te consideras de verdad padre o madre? ¿No lo sientes? ¿No lo percibes? Pon atención. Por ejemplo, fíjate en sus dones y sus talentos. Fíjate en cosas que desde que son pequeños, a una tierna edad, empiezan a aparecer en ellos. Esos son los dones y sus talentos. Esos son sus capacidades. Eso te está mostrando, es la gran pista para saber por qué y para qué han encarnado. Y tú, como padre y como madre, tu responsabilidad educativa, tu responsabilidad desde lo que eres, es cooperar y colaborar para que ese hijo, esa hija, sean lo que son. Sin embargo, en el ámbito de la familia, todos lo sabemos, cuántas veces el padre, la madre, la familia entera, se empeñan en el que el hijo o la hija sea de una determinada cosa, estudie determinado asunto, su actividad laboral sea no sé cuánto. Qué disparate, qué inconsciencia, cuánta ignorancia y cuánto sufrimiento para ese niño o esa niña cuando es adulto, cuánto sufrimiento para el padre y la madre cuando el niño y la niña se nota que va contracorriente en lo que se le está imponiendo, cuánto dolor, cuánto sufrimiento innecesario como consecuencia de la inconsciencia. Qué sencillo es, atención, conciencia, estar atentos y percibir esa fragancia que te está mostrando fundamentalmente a través de los dones y talentos, para qué ese conductor que está encarnado en tu hijo o en tu hija ha encarnado. Y a partir de ahí, en amor incondicional, coopera y colabora con él, con ella, para que sean lo que es. Colabora para que tengan el valor de hacer lo que su corazón le indica. Esta es otra plasmación potentísima de la educación. En la película Corazón Salvaje, Braveheart, la película que narra la historia de William Wallace, el liberador de Escocia en la época medieval, protagonizada por Mel Gibson, en esa película al principio, cuando William Wallace es un niño, tiene una pesadilla con su padre que ha muerto, y su padre en un momento concreto le da un mensaje de una enorme potencia y le dice: tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso.
La educación consiste en esto. No se trata de que tú formatees a tu hijo para que sea lo que tú quieres que sea. Todo lo contrario. Que él esté, el niño, la niña, que esté atento, el joven, que esté atento a su corazón. Y que tenga el valor de hacer lo que ese corazón libre le indica. Eso es la educación. Claro, en el padre y en la madre aparecen los miedos. Ya, pero es que si mi hijo no sigue este camino, si no tiene este formateo para acceder a no sé qué, a no sé cuánto, vamos a romper de una vez con esos clichés que están ralentizando, que están encorsetando nuestra evolución en conciencia, la tuya, la mía, la de la humanidad entera. Ya está bien. Vamos a romper con esos corsés. Vamos a ir más allá. Vamos a tener el valor de hacer lo que nuestro corazón nos indica, porque nuestro corazón es libre. Mira a tu hijo, mira a tu hija, míralo con amor y colabora, coopera con él para que tenga el valor de hacer lo que su corazón libre le indica, con independencia de que no tenga nada que ver con los sistemas de creencias que imperan en la sociedad, con independencia de que no tenga nada que ver con lo que a ti, tu ego, tu mente, le gustaría que fueran. Eso es la educación. Desde esta perspectiva, la educación, padres y madres, familias, Es una experiencia, oportunidad de comprensión y de empatía. Como padre, como madre, no lo olvides. Ahí está tu hijo y tu hija y te está dando una experiencia, oportunidad para que despliegues en un ámbito íntimo y de una enorme potencia la comprensión y la empatía. No la imposición y el miedo. No la imposición y el miedo, sino la comprensión y la empatía. ¿Qué experiencia en conciencia más potente? Ese hijo, esa hija que tienes ahí delante, ¿qué oportunidad tienes delante para que dejes atrás todos los clichés que han metido desde el sistema en tu cabeza y seas capaz de andar libre en de una forma consciente y que esa consciencia impregne también a ese ser querido que tiene delante tuya? Y desde luego, padres y madres, familias en general, de nada sirven los discursos. ¿Qué manía con los discursos? ¿Qué manía con las retahílas de las cosas que se les dicen a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños? Mirad, recuperad vuestra propia historia personal. ¿De qué han servido las cosas que vuestros padres, vuestras madres os han dicho? De nada. Entran por un oído y salen por el otro. No te impregnan. ¿Qué es lo único que impregna al chico o a la chica? Algo muy simple. Lo que se hace, el ejemplo, no es lo que digas, sino lo que haces. Eso sí impregna. Lo que ellos ven en ti, eso es lo que impregna en la educación. Eso es la educación, el ejemplo, las pautas vitales, los comportamientos. Eso es lo que llega, no lo que se diga como palabra, sino lo que se hace como obra. Y en este contexto, familia, padres y madres, enormemente importante la coherencia, el respeto y el amor. Por el ejemplo que acabo de comentar, porque se capta el ejemplo, la importancia de la coherencia es enorme, espectacular. Tienes que ser coherente. No puedes decir una cosa y hacer otra, porque entonces a tu hijo no le estás aportando nada. Al contrario, lo estás metiendo en un mundo de contradicciones. La coherencia personal del educador, del padre, de la madre, es fundamental. El respeto igualmente, unido a la comprensión y la empatía a la que hacía referencia anteriormente. Respetar el camino de cada uno, respetar el sentir de cada uno, no imponer sistemas de creencia, no imponer lo que yo creo que, lo que tú debes de, lo que tienes que hacer, no imponer el respeto máximo al camino de cada uno. Y desde luego el amor. Hay por ahí en algunas parejas, en algunas familias, unas expresiones que se escapan, creo que de forma absolutamente inconsciente, y es como no hagas esto, no te quiero. Como no te comportes de determinada manera, no te quiero. Por favor, el amor a los hijos es incondicional. Ámalo como son, por lo que son. No porque se comporten o no como tú quieres que se comporten. Ese margen de libertad y de confianza es clave. Coherencia, respeto y amor. Y a partir de ahí, vuelvo a utilizar la palabra atención. Está atento. Por ejemplo, está atento a las aficiones de tus hijos y de tus hijas. Está atento. Los niños y las niñas, a través de sus aficiones, nos están dando pistas de sus dones y sus talentos.
y por tanto de las experiencias para las que han encarnado. Y esas aficiones busca un ámbito para compartirlos con ellos, aunque a ti esas aficiones no te digan nada. Busca un ámbito de compartir, porque eso te va a permitir como educador, como padre, como madre, entablar lazos potentes. Como esas aficiones de mi hijo no van conmigo, intento que no las tenga, o bueno, si no tengo otro remedio, lo que hago es que lo olvido, que se dedica a lo que sea, pero yo no tengo nada que ver con ello. No, no, involúcrate, intenta compartir también esas aficiones, porque eso te va a dar puentes, puentes de confianza, puentes de encuentro con tu hijo y con tu hija. Está atento a las aficiones. Está atento, ya que he hablado de la confianza hace un momento, a la confianza. Que el hijo o la hija sienta que confías en él o en ella. Que sienta esa confianza. Eso de adulto va a ser fundamental. Hay muchos complejos de inferioridad, muchas trabas emocionales que derivan precisamente de que el niño, la niña, el adolescente no ha tenido una confianza. No ha habido confianza en él en el ámbito familiar. Confianza y reconocimiento. Que se sienta valorado, que se sienta reconocido. Que no porque haga algo que a él le gusta, pero que tú no valoras. No, no, valóralo. Por favor, está atento. Y en esa atención pone en valor, reconoce, subraya las cosas que hace. Porque eso, ese reconocimiento va a hacer que después no lo busque cuando tenga 30, 40, 50, 60, 70 años. Que hay una gran cantidad de gente adulta que sigue buscando el reconocimiento que no le dieron en su casa, que no le dieron en su hogar. Y es que ese cimiento, ese pilar de la casa y del hogar desde el punto de vista de la confianza y del reconocimiento es básica. Que no se nos escapen cosas tan elementales cuando estamos hablando de educación y cuando estamos hablando de familia y cuando estamos hablando de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y por supuesto que esas aficiones, esa confianza, ese reconocimiento, dale también participación, aunque sean pequeños, pídele opinión. Pídele opinión de un viaje, pídele opinión de una excursión, pídele opinión de las vacaciones. Pídele opinión, que se sientan importantes, que sientan que participan. Esa participación, junto con la confianza, el reconocimiento, el vínculo a través de las aficiones, es clave. Y por último, con relación a los docentes, con relación a los profesores, a las profesoras, a las maestras, a los maestros, con relación a ello, y con esto termino. Por lo que vengo compartiendo, el sistema educativo de educativo solo tiene el nombre. Y tú estás en él, como profesora, como profesor, como maestro, como maestra, tú estás en él. Y muchísimos docentes perciben que el sistema educativo realmente no educa, sino que formatea. Y eso hace que haya muchos docentes que están, permitidme que utilice una expresión que aquí en Andalucía utilizamos mucho, yo creo que se entiende en castellano en general, están quemados, muy quemados, incluso perdiendo la vocación, cuando la inmensa mayoría de los docentes han orientado su actividad al ámbito educativo por vocación, es decir, porque está ligado a sus dones y sus talentos, pero sin embargo están quemados porque se encuentran con un mundo, ese sistema, que evidentemente no va orientado hacia lo que ellos sienten de corazón y eso produce frustración, eso produce incluso a veces resentimiento y la gente se quema. Nuestros profesores y profesoras, nuestros maestros y nuestras maestras, muchos están muy quemados. Y es verdad, no tienen toda la razón cuando hablan con nosotros y nos dicen es que el sistema se ha despreocupado de la calidad de la enseñanza. Y es verdad, al autodenominado sistema educativo la calidad de la enseñanza le importa un bledo. Y es verdad que el sistema autodenominado educativo minusvalora la capacidad profesional y la actividad profesional del docente por completo, se ha olvidado por completo. Y es verdad que al docente lo aburre con un montón de formalismos ridículos y de papeleos absurdos que nada tiene que ver con la calidad de la enseñanza y que es simplemente un aparentar que eso preocupa cuando realmente no preocupa. Y es cierto que los centros docentes en general, desde la universidad hasta la infancia más primaria, se han convertido en guarderías, son receptores, mantenedores de gente allí dentro. Esa es la principal prioridad, el convertirse en guardería.
en donde la gente, esos niños, esas niñas, esos jóvenes, están como retenidos hasta que ya hay que soltarlo al mundo de los mayores, entre comillas, y mientras se le tiene ahí como una especie de guardería. Y en lugar de la calidad de la enseñanza y de la puesta en valor de la capacidad y el valor profesional de los docentes, lo que se valora es ese elemento de guardería que se disfraza con un montón de formalismo y papeleo que son absolutamente ridículos. Todo eso yo lo sé perfectamente, porque toda mi vida está ligado al sistema educativo, al autodenominado sistema educativo, y muchísimos componentes, muchísimas personas de mi familia también, y lo sabemos perfectamente. Pues bien, después de todo esto, que no se apague la llama, que no se apague la llama en ti, como maestro, como maestra, como profesora, como profesor, que no se apague la llama en ti. Manténla viva. Toma conciencia. Que no puedan contigo. No como rebeldía hacia, no como pelea, no como lucha, sino como acto de coherencia contigo mismo. No, que no puedan contigo. Mantén viva esa llama. Avívala. Enciéndela más todavía. Y busca el margen de maniobra, porque siempre hay margen de maniobra. Sea cual sea la asignatura o asignaturas que imparte, siempre hay margen de maniobra. Cuando tú cierras la puerta del aula y te quedas con tus alumnos y con tus alumnas, hay margen de maniobra. O los planes de estudio, normas, todo lo que queramos, pero siempre hay margen de maniobra. Vamos a recuperar profesoras, profesores, maestros, maestras, padres, madres, familias, personas, vamos a recuperar la esencia de la educación. Vamos a volver a la educación real, que es una educación en conciencia. Vamos a colaborar con el otro para que extraiga lo mejor de sí mismo, para que se conozca, para que descubra, ponga en práctica y comparta sus dones y sus talentos. Y con independencia de lo que hagamos desde el punto de vista del trabajo, de ese esclavo integral, bla, bla, con independencia de esto, no olvidemos que nadie ha nacido para trabajar y que todos tenemos dones y talentos que podemos poner en marcha, que podemos sacar a flote, que podemos practicar y que podemos compartir, aunque desarrollemos una actividad laboral que esté desligada de nuestros dones y nuestros talentos. Muchas gracias por vuestra atención y ya llevo una hora hablando, así que podemos pasar, si os parece, al turno de coloquio. ¿Ya ha pasado una hora? No puede ser. Bien, pues vamos a pasar a las preguntas. Ha habido algunas preguntas que están haciendo por el chat. También hay otras que se han hecho previamente porque hay algunas personas, bueno, bastantes, que se han apuntado a través de Mindalia Televisión a estas conferencias. Si queréis hacerlo, porque recibiréis el enlace en vuestro correo electrónico, en la descripción del vídeo tenéis cómo entrar por apuntaros, información de Mindalia, si alguno queréis hacer alguna donación, una aportación, ya que somos una ONG sin ánimo de lucro. También os podéis descargar aplicaciones móviles de Mindalia Televisión, también de la red social, bueno, todas redes sociales, Facebook y un poquito de todo. Ahí lo tenéis todo apuntado, así que lo podéis consultar tanto los que estáis viendo el vídeo ahora en directo, estáis participando en la conferencia, como los que vais a verlo después grabado. Así que pasamos ya a las preguntas. Primero vamos a empezar con Amor. AVG desde Ecuador dice, Emilio, te quiero mucho, abrazos. Y luego una pregunta de Celia. Ella nos dice, dónde es, así en España. Dice, ¿por qué hay conductores, entre comillas, pone, que no son elegidos por otros conductores, entre comillas? Si se Entiendo que se refiere a padres y a hijos, a como se va a preguntar. Madres, exactamente. Uh-huh. Padres y madres con relación a hijos, tal como lo percibo de corazón, Celia, no hay excepciones. No hay excepciones. Es decir, el conductor que va a encarnar elige a sus progenitores. No hay excepciones. Ciertamente se produce, como no, somos conscientes de ellos. Aquí se produce el olvido. Se produce el olvido desde la perspectiva de que muchas personas, quizás por las experiencias que están viviendo, le parece imposible el hecho de que haya elegido a ese padre o a esa madre. Pero, sin embargo, lo ha elegido. Y si tomara conciencia de esa elección, se preguntaría el por qué y el para qué a ese padre, a esa madre, que se está comportando de esa forma, si yo lo he elegido,
¿Para qué lo he elegido? ¿Por qué lo he elegido? Porque eso tiene que ver contigo. Tiene que ver con tu proceso evolutivo. Tiene que ver con tu proceso conciencial. Esa es la gran cuestión. Cuando el padre y la madre, entre comillas, establecen un escenario color de rosa, ¿por qué y para qué? Y cuando el padre o la madre, la familia, establece un contexto, un escenario cuesta arriba de sufrimiento y de dolor, también lo has elegido. Pregúntate en conciencia y de corazón el por qué y el para qué. Eso desde la perspectiva del que encarna. Desde la perspectiva del padre o de la madre también sucede lo mismo, que acontece el olvido. Pero ese olvido es el que en conciencia estamos echando a un lado y empezamos a comprender que ese niño o esa niña, con independencia de su edad, no está ahí por casualidad. No ha nacido como consecuencia del azar, sino que es un conductor que te ha elegido a ti como padre y como madre. Ese es el recuerdo que tenemos que activar. Y a partir de ahí, a partir de ese recuerdo, actuar en conciencia. Desde el punto de vista del que encarna, porque tiene un porqué y un para qué que haya elegido a esos progenitores con independencia de su comportamiento, y por la vía del comportamiento que tienen hacia ti, tienes que ver ese porqué y ese para qué, porque tiene que ver contigo. Y desde el punto de vista de los padres y de las madres, el tomar conciencia de que ese hijo o esa hija te ha elegido, y a partir de ahí, como decía en la intervención inicial, respira, relájate y confía. Y actúa en coherencia con lo que sientas. No te vuelvas loco, que la mente no te atraiga, que la mente no te abduzca, que hago, que no sé qué, que no sé cuánto. Tú actúa en coherencia con lo que sientas, porque actuando en coherencia con lo que sientas, estarás actuando como lo que eres. Y lo que eres es la razón por la que ese hijo o esa hija te ha elegido como progenitor. Podemos continuar, Eva. Sí, muy bien. Tenemos una pregunta de Carlos desde España. Dice, según tu sentir, amigo Emilio, ¿cuál sería la primera virtud que deberíamos educar y que no debería de faltar a ningún ser humano? Sin duda ninguna, la primera virtud, entendida en sentido amplio, que es como seguro lo plantea este amigo, entendido en sentido amplio, la principal virtud, me gusta decir que fue la que los sabios de la Grecia clásica pusieron en el pronaos, en la entrada principal del templo dedicado a Apolo en la localidad de Delfos, cercana a Atenas. Allá por el siglo 5 o 6 a.C., en Delfos levantaron un templo que estaba destinado a ser ni más ni menos que el oráculo de los dioses. Y una parte de la humanidad de aquella época hacía peregrinaje a este templo dedicado a Apolo en Delfos, porque allí se ubicaba el oráculo de los dioses que podía dar respuestas a las preguntas que estaban bulliendo por dentro. Y repito, una parte de la humanidad en peregrinaje se desplazaba hacia ese templo. Pues bien, los sabios de la Grecia clásica que estuvieron detrás de esta construcción, en el pronaos de ese templo, en la entrada principal, pusieron una pequeña frase. Una frase cortísima, compuesta de dos palabras, que en respuesta a lo que se ha planteado de corazón entiendo que es el eje fundamental, la virtud fundamental, el pilar fundamental de la educación. ¿Qué fue lo que colocaron allí? Lógicamente escrito en griego, pero traducido al castellano actual. Conócete a ti mismo. Conócete a ti misma. Fijaros qué sencillo. Lo colocaron ahí con el objetivo de que al llegar al templo, ¡pum!, con lo que veías en la entrada, casi te podías ya volver a tu casa. Vuélvete a tu hogar. Si es que no hay más, ni hay menos. Conócete a ti mismo. Reconócete como lo que eres. Reconócete como conductor divino, infinito y eterno, que vive fuera del tiempo y del espacio, y que eso sí, voluntariamente encarnado en el plano humano, en esta vida física y en otras vidas físicas, para experienciar la vivencia humana. Y reconócete también como coche, como vehículo, ese vehículo que utiliza el conductor, y conoce tu coche, desde su parte física, desde su parte mental, desde su parte emocional. Esta es la clave de la educación, el conocimiento de uno mismo.
Y ligado a ese conocimiento de uno mismo, como he insistido mucho en el tiempo que llevo hablando, los dones y los talentos. Porque esos dones y esos talentos están en la esencia de lo que uno es. De hecho, son nuestras capacidades, facultades y habilidades innatas. Aquellas cosas que salen de nosotros de forma natural, espontánea, sin esfuerzo y con entusiasmo. Ahí es donde yo acentuaría la clave de la educación. En este, conócete a ti mismo. Y tiene su punto de gracia, siempre el humor es importantísimo en todo, tiene su punto de gracia de que en los autodenominados sistemas educativos de muchos países, países como el vuestro, países como el mío, aquí por ejemplo en España, se pone énfasis en una asignatura que se llama conocimiento del medio, lo cual está muy bien, conocer el entorno, conocer el medio en el que te mueves. Ojalá lo conociéramos mejor y sobre todo lo respetáramos más y tuviéramos una mayor simbiosis y unión con él, con la naturaleza, con los seres vivos, con todos los animales de cualquier tipo, con todas las plantas, con todo el mundo mineral, con la madre tierra en general. El conocimiento del medio es muy importante, pero ojo, tiene su punto de gracia de que hay una asignatura que se llame conocimiento del medio, pero no haya ni una sola página de ninguna asignatura que se dedique al conocerte a ti mismo. ¿Os imagináis en los colegios una asignatura que se denominara Conócete a ti mismo y que sirviera para profundizar en cosas como esta? Pero claro, esto al sistema no le interesa. Al sistema lo que le interesa es robotizarte, que olvides lo que realmente eres para manejarte a su antojo como un simple robot autómata que esté siempre bajo los influjos de sus abducciones, programas informáticos y sistemas de creencias. Podemos continuar, Eva. Sí, muy bien. Andrea, desde Estados Unidos, pregunta cuál es tu opinión respecto al déficit de atención. Y también Julio Ramírez pregunta también sobre el déficit atencional en el aula. De soslayo, en la intervención inicial he mencionado a los niños índigos y a los niños cristal. Algunos también lo denominan clara. Bien, no todos los niños nacidos desde 1970 y tantos hasta el momento actual son índigos o cristal o clara. Ahora me aclararé al respecto. No todos lo son, pero hay un porcentaje significativo que lo son. Los niños índigos y los niños cristal, ¿qué son? Pues simplemente son niños desde el punto de vista del coche que ocupan, pero que dentro el conductor es un alma vieja, es un alma experimentada. Desde finales de los años 70 hasta el momento actual están encarnando almas viejas, algunas de las cuales llevaban mucho tiempo sin encarnar, y están encarnando en este preciso momento porque, más allá de tonterías de la mente, en la evolución de conciencia de la humanidad estamos en un punto culminante. No se trata de profundizar en ello ahora, pero venimos de una conciencia egocéntrica asociada al yo físico, mental y emocional, es decir, al coche, y estamos evolucionando hacia una conciencia que, por llamarla de algún modo, podemos denominar transpersonal, es decir, que empiezas a tomar conciencia de que eres más que el yo, más que tu yo físico, mental y emocional, más que la personalidad, de ahí lo de la transpersonal, más allá de la personalidad asociada al yo al que hasta ahora, en el que hasta ahora has vivido. Y estamos en un punto culminante, porque el egocentrismo, el descubrimiento del yo, es un éxito de la evolución, pero se ha agotado. A la vista está en la sociedad actual que se ha agotado. Y la humanidad está abocada a una evolución en conciencia y estamos en la transición. Y en este punto de transición están encarnando muchas almas que llevaban tiempo sin encarnar y que ya han experienciado mucho en conciencia y que precisamente han elegido este momento por ser un punto culminante en la transición para volver a encarnar. Y son almas viejas que tienen una percepción de las cosas distinta a la conciencia egocéntrica que todavía impera y que sobre todo está presente, por ejemplo, en el autodenominado sistema educativo, en las instituciones, en la economía y en la sociedad en general. Los niños índigos nacieron a partir de finales de los 70 hasta finales del siglo XX.
y los niños cristal han nacido desde principios del siglo XX hasta el momento actual. Eso quiere decir que los niños índigo ya no son niños, ya han crecido, ya son jóvenes, ya son adultos. Y los niños cristal sí, son todavía niños o adolescentes. ¿Cuál es la diferencia entre los unos y los otros? Los niños índigos lo que han hecho fundamentalmente cuando nacen es que en su entorno comprueban que ese entorno no coincide, no está alineado con lo que ellos sienten en su corazón. Y a partir de ahí han promovido la lucha contra. Voy a luchar contra el sistema porque estoy viendo que el sistema no se adecua a lo que yo percibo, a lo que yo siento y a lo que yo entiendo como natural. Muchos movimientos políticos en el mundo entero de rebelión, de rebeldía, de lucha, de confrontación, están siendo impulsados por esos antiguos niños, que ya no son niños, sino que son maduros, jóvenes, para luchar contra. No sé, por ejemplo, en España todo el movimiento 15M tuvo mucho que ver con la efusión social, con la aparición social de esos niños que ya no eran niños, sino que eran jóvenes, y que no están alineados lo que sienten por dentro con lo que están viendo que funciona el sistema. Y a partir de ahí surge la lucha, surge la oposición. Los niños cristal, los niños clara van un poco más allá. Yo diría que su conciencia es más avezada, más profunda, una conciencia más experienciada. Y los niños cristal nunca van a luchar. Son todavía niños, porque han nacido del 2000, 2001, 2002 para acá. Son todavía niños. Y en ellos nunca va a haber lucha, nunca va a haber confrontación. Lo que va a haber es coherencia. Es decir, permitidme que hable muy coloquialmente. ¿Le importa un bledo lo que la sociedad diga? ¿Le importa un bledo lo que la sociedad haga? ¿Le importa un bledo cómo se organice la sociedad? Ellos van a vivir como sienten. Cosa que los índigos han olvidado. Los índigos, con tanto luchar contra, al final terminan formando parte de. Porque este sistema socioeconómico tiene esa característica, que cuando se lucha contra él, te transmuta tu energía y terminas formando parte de él, del barullo, del lío, de este follón. Yo creo que analizando la situación política española, esto lo podemos entender perfectamente, lo que estoy comentando. Pues bien, un cristal nunca va a ir por ahí, nunca va a pelearse con, nunca va a intentar cambiar el no sé qué, las instituciones, la política, no. Lo que van a hacer es vivir de una forma distinta. Lo que los índigos han olvidado, precisamente lo que los índigos o muchos de ellos han olvidado, vivir de una forma distinta. ¿Cómo? Como tú sientes de corazón. Que la sociedad diga lo que haga, que diga lo que sea, yo voy a vivir como siento. A partir de ahí. En el ámbito educativo, los niños índigos ya han pasado por el aula, ya han pasado por los colegios, por la universidad. Vamos a centrarnos en los cristal. Los niños cristal tienen como característica el que captan, son rápidos. Su conciencia avezada le permiten también haber encarnado en coches inteligentes y simplemente captan. Cuando tú como profesora o profesor, como maestra o como maestro, llevas una inercia, a lo mejor de muchos años, de explicar las cosas. Y al explicarlas, tener conciencia de que no es suficiente con explicarla una vez, sino que tienes que repetirlo y repetirlo y repetirlo 4 o 5 veces para que eso cale en tu alumnado, en el colegio, en el instituto o incluso en la universidad, para que eso cale en tu alumnado. Y tú tienes ese formato ya de funcionamiento. Pues bien, date cuenta de que tienes delante, los que estáis en instituto, los que estáis en colegio, con niños de baja edad, 10, 12, 14 años, daros cuenta que ahí hay niños que lo ven y lo captan a la primera. Te has explicado también que lo han captado a la primera. Ya está. Cuando por tu formato lo repites por segunda vez, ese niño o esa niña, por educación, van a seguir mirándote. Van a simular que siguen prestando atención, aunque ya a la primera lo han captado. Cuando por tu formato de funcionamiento lo repitas por tercera vez, ese niño o esa niña va a desconectar. Y no va a hacer nada raro, no va a empezar a dar salto, ¿no? Simplemente va a no prestarte atención. Y a partir de ahí aparece el famoso déficit de atención. Es que este niño no está atento. Vamos a ver, no está atento porque ya se ha enterado. Por tanto, no tiene un déficit de atención, todo lo contrario.
tiene una hiperatención, es que lo captó a la primera. Sin embargo, tú lo que percibes es que el niño empieza a mirar para otra parte, pero es que ya te ha entendido. Se habla con el psicólogo del colegio, con los padres, tiene déficit de atención. En el colmo de los colmos se le medica, se le da terapia. Que no. No digo en todos los casos, pero en muchos que es mucho más simple. No hay un déficit de atención, es que se ha enterado a la primera. A la segunda te sigue escuchando con educación y a la tercera empieza a mirar al otro lado. Pero es que cuando lo repita por cuarta o quinta vez, ese niño o esa niña va a hacer otras cosas. Porque en su aburrimiento ya no solamente será el no prestar atención, sino se va a dedicar a otras cosas. Va a empezar a pintar, a escribir, va a hacer otras cosas. Y ahí al niño entonces se le denomina ya no solamente falta de atención, sino hiperactividad. Es que este niño es hiperactivo. Vamos a ver, no es hiperactivo, es que está aburrido. Es que lo has aburrido. Y tú, por supuesto, lo estás haciendo lo mejor que sabes. Pero, por favor, en ese hacerlo lo mejor que sabes, introduce también este elemento. Introduce el elemento de que no todos los niños son iguales. Y que ese niño que tú estás calificando como déficit de atención o hiperactivo, puede ser que sí, pero lo más probable es que sea que no. Y es que simplemente es un conductor encarnado con unas capacidades y unas habilidades que hace innecesario que tú te repitas, te repitas, te repitas y te repitas. Es tu formato, pero para esos niños no les es válido. Una gran parte, tal como no solamente es que lo sienta de corazón, sino que forma parte de mi experiencia vital, con muchos padres, con muchas madres, con muchas maestras, con muchos maestros, es esto. Estemos atentos. No siempre están los sistemas de creencias. Pla, pla, enjuiciamos y aplicamos ahí unos clichés preestablecidos. Por favor, está atento. Separa el grano de la paja y date cuenta de lo que tienes delante, de esas joyas, de esos diamantes en bruto que tienes delante. Podemos continuar, Eva. Sí, ha estado muy interesante. Chari, desde España, pregunta, ¿qué podemos hacer los padres desde casa para compensar y recordar a nuestros hijos quiénes son y fomentar sus dones y talentos? Sobre todo y fundamentalmente, Chari, y sé que es una palabra que está súper manida, pero fundamentalmente amor. Amor, esa es la clave, ese es el eje. Es el eje de todo. No el amor como emoción, no el amor como sentimiento, el amor como energía, el amor como vibración, es la clave de todo. Y tu hijo y tu hija lo que tiene que encontrar en el hogar y lo que tiene que encontrar en ti es ese amor. Y ese amor es inevitablemente, si no, no es amor, incondicional, profundamente incondicional. Y me retrotraigo a lo que compartí anteriormente. A los hijos no se les quiere cuando se comportan como nosotros queremos. Eso no es amor, eso es egoísmo, eso es imposición, eso es ego, mucho ego y mucha mente. El amor es totalmente distinto. El amor es el que se le ama, hagan lo que hagan, se comporten como se comporten y, por supuesto, vayan orientándose en su vida cotidiana como se vayan orientando para ser lo que realmente son. Tú como madre, como en este caso, como tu nombre es Chari, tu papel es de madre, como madre, mucho amor y por supuesto atención. Atención, como he comentado, a sus aficiones. Atención a transmitirle confianza. Atención a transmitirle reconocimiento. Atención a que tengan participación en cuestiones de la casa y en cuestiones del hogar, porque eso lo va a hacer que maduren. Y que maduren sin traumas, sin complejos, que después emocionalmente, cuando son adultos, se manifiestan de muchísimas formas. Y la clave es tan simple como atención a sus aficiones, confianza, reconocimiento y siempre intentar que tengan un ámbito de participación en el hogar. Y eso va a hacer que esos hijos crezcan en el equilibrio y en la armonía y que cuando sean adultos no tengan los déficits emocionales que tanta gente tiene. Amor, todo lo que acabo de comentar ahora, y no puedo dejar en el tintero, aunque sea insistir, el que te tranquilices. Tranquilízate. Todo tiene su sentido profundo. Incluso que el autodenominado sistema educativo se comporte como se está comportando, tiene su sistema profundo, porque todo encaja. En la creación, en el cosmos, en el planeta Tierra, en la vida humana,
todo encaja. Aunque la mente no pueda discernirlo, todo encaja. Contemplamos el firmamento inmenso, absolutamente infinito, todo encaja, con ciclos perfectamente definidos y todo encaja, durante miles y miles de millones de años y todo encaja. Pues bien, en tu vida y en la mía, todo encaja. No como un acto de fe, sino como un acto de capacidad de discernimiento y de observación de la realidad. Todo encaja. Y a partir de ahí, te tranquilizas y actúas en coherencia con lo que sientes. Y es así de sencillo. Coherencia, respeto y amor. Mucho amor. Un amor que no esté basado en que haga lo que tú quieres que hagas y entonces lo quiero. Eso es un auténtico disparate que daña. Es una especie de espada que se clava en lo más íntimo de ese niño o esa niña y lo va a marcar de por vida. Y de la misma forma contribuye a que esos dones y esos talentos de los que tanto vengo hablando, que tu hijo o tu hija se den cuenta que están ahí. Contribuye a eso en la medida de tus posibilidades. Podemos continuar, Eva. Muy bien, la siguiente pregunta es de Juan Morales, desde Madrid, en España. Dice, gracias Emilio por tu conferencia y mi pregunta es, ¿qué aconsejas para resolver el grave problema del acoso escolar en niños y adolescentes? Gracias. El acoso escolar es cierto que se ha multiplicado exponencialmente de un tiempo a esta parte. Es totalmente cierto. Todas las personas que se mueven en el ámbito de la escuela, los docentes, son testigos que los que están más despiertos en conciencia, por llamarlo de alguna forma, aunque esto de las palabras para hablar de estos asuntos es bastante absurdo, pero en fin, las personas que tienen más conciencia lo comparten muchas veces conmigo. Mirad, ante el acoso, y no solamente es el acoso escolar, podemos hablar de otros acosos, pero en fin, vamos a centrarlo ahora en el acoso escolar. La clave está en que las cosas se pongan de manifiesto, en que no se queden subyacentes, es decir, que no se queden latentes, sino que se hagan patentes. Sirve, repito, para otros maltratos, pero también para el acoso escolar. Cuando un maestro o una maestra tiene indicios de que el acoso se está produciendo, de corazón y en conciencia, por supuesto que puede mirar para otro lado. Pero ahí le está haciendo un flaco favor a su evolución consciencial. Ese maestro o esa maestra le está haciendo un flaco favor a su evolución, a la suya. No a la del niño, no, a la suya, a su evolución consciencial. En la evolución en consciencia, teniendo el valor de hacer aquello que nos está indicando nuestro corazón libre, ante los indicios, ante los hechos que nos están mostrando ese acoso, el maestro o la maestra, en conciencia y por su evolución conciencial, tiene que hacerlo patente. Conlleve lo que conlleve. Eso suele conllevar muchas veces que sus compañeros lo miren de una forma rara, que no están de acuerdo con él, porque hay compañeros que prefieren el silencio, prefieren mirar para otra parte, porque el hacerlo patente conlleva responsabilidad, corresponsabilidad. Y hay gente que en su evolución conciencial, y ya está, cada uno, miran hacia otra parte. Y cuando alguien no quiere mirar hacia otra parte, la reacción que tienen los compañeros es como de quererte marginar. Bien, pues lo asumes y tiras para adelante. Tu corazón es libre y tienes el valor de hacerle caso. Desde el punto de vista de los, ya no solamente de los maestros, maestras, sino de los directores de centro. Exactamente igual. Y claro, esto conlleva un elemento conflictivo, que son los padres y las madres de los acosadores. Padres o madres que normalmente nunca se van a creer que su hijo es un acosador. Y que frente a lo que digan otros niños, frente a lo que digan los docentes, si el niño dice que no, los padres y las madres inmediatamente se ponen en la posición de su hijo. A esos padres y esas madres también habría que decirle que actúen en conciencia. Que presten atención. Porque ¿cuántas veces habré hablado de educación con prestar atención en esta charla? Es que prestar atención, el tener concentración en lo que ocurre, el tener conciencia en definitiva, es que es clave. Que note si un profesor, si un director de centro te está diciendo que tu hijo puede estar originando una situación de conflicto, de violencia, de maltrato hacia otro,
por muy duro que te suponga a ti como padre o como madre, no lo deseches. A lo mejor a tu hijo, con relación a tu hijo, tienes como que aparentar, pero tú no lo deseches. Atento, atención, porque puedes descubrir cosas que están ocurriendo en la vida de tu hijo y que están pasando desapercibidas y que debido a ello empiezas a tener noción. Por tanto, desde el punto de vista de los docentes, sacarlo a flote. Cuando tienes indicios, bien porque te lo dice el niño o la niña acosado, o bien porque simple y llanamente tú te estás dando cuenta que el silencio, el mirar por otra parte, no sea tu opción. Que lo puede ser, por supuesto, pero hay una cosa que se llama relación de causa y efecto. Y esa relación de causa y efecto va a hacer que eso finalmente impacte en ti, en tu proceso conciencial y evolutivo. Y frente a eso, ten el valor de sacar esto a flote. Lo mismo para los directores y directoras de centro. Y a partir de ahí, a los padres y a las madres de los afectados, atención, mucha atención. No despachar el asunto poniendo a favor automáticamente de vuestro hijo. A vuestro hijo, amor, pero a su vez, atención y discernimiento. Y es que el acoso se está multiplicando precisamente por lo que hemos comentado hace un momento con relación a los niños cristal. Es que hay niños que son distintos. Ojo, no son ni peores ni mejores, sino simplemente son distintos. Siempre los ha habido, pero ahora los hay más. Y son niños que tienen unas aficiones, tienen unos gustos, unas conductas que no son los de, entre comillas, la mayoría. O lo que se ha entendido hasta ahora como los comportamientos de la mayoría. Y entonces a esos niños hay otra parte de niños que lo ven como bichos raros y a partir de ahí pues se tienen unas actuaciones sobre ellos de sujeción, de subordinación, de conflicto, de violencia y de acoso. Y es un tema que se está multiplicando. Desde el punto de vista del autodenominado sistema educativo, lo que se intenta es correr un tupido velo, como si no existiera, pero en las aulas existe y se ha incrementado exponencialmente. Y la clave en educación está en que esto no esté o no se quede latente, sino que se haga patente. Y esto mismo que he compartido con relación al acoso en el ámbito escolar es válido para otros muchos acosos que se producen en nuestra vida cotidiana. Podemos continuar, Eva. Sí, perfecto. Hay bastantes preguntas todavía. Lo posible, bueno, sabes que te lo suelo decir, si puedes en esta última parte ir un poquito más rápido para intentar darle algunas pinceladas de respuesta a cada una de las personas o al menos el máximo posible. Y Alejandra desde Colombia pregunta si se supone que todo encaja en nuestro proceso, ¿no encajarían también todos los desaciertos y desajustes en el sistema educativo? Bien, seguro que la pregunta la ha formulado antes de que estuviera respondiendo a esta, porque he dicho expresamente de que incluso el sistema, el autodenominado sistema educativo, tal como funciona, tiene su porqué y su para qué. Porque nos está permitiendo precisamente mantener este encuentro. Si la educación fuera lo que es, mejor dicho, si el sistema educativo estuviera funcionando en coherencia con la esencia de la educación, no tendríamos esta charla. Estamos compartiendo sobre educación y conciencia porque la conciencia hoy no está presente en la educación, precisamente por eso. Pero mira por dónde, al compartir sobre educación y conciencia, porque la conciencia no está presente en la educación, eso a ti y a mí, en Colombia, en España o en cualquier parte del mundo, nos está sirviendo para darnos cuenta de cosas. Nos está sirviendo para empujar nuestro proceso conciencial y evolutivo. Es decir, cuando el sistema socioeconómico en general, en su funcionamiento, está originando el montón de dislates y además, a mí me gusta decir que es un huracán de magnitud creciente, no solamente creciente, sino aceleradamente creciente, todos esos desajustes que estamos viendo en tantos ámbitos, en tantos entornos económicos, medioambientales, sociales, humanitarios, alimentarios, etcétera, etcétera, lo que nos está sirviendo a muchos seres humanos es para que nos demos cuenta, para que percibamos. Voy a intentar ser muy breve. Es válido para lo que tiene que ver con el autodenominado sistema educativo, pero en general es válido para todo lo que estamos viviendo en multitud de ámbitos y que tienen un mismo telón de fondo, que es lo que me gusta denominar, bueno, es que se denomina así desde el punto de vista científico, el fenómeno de la rana hervida. El fenómeno de la rana hervida. Es un experimento que tiene tres fases.
La primera fase, coges un recipiente con agua, agua normal, un recipiente con agua, a temperatura natural, y una rana, y echas la rana a ese recipiente de agua. La rana, cuando cae al recipiente de agua, ¿qué es lo que hace? Pues nada, chapotea, está a gusto, se encuentra bien en el agua. Primera fase del experimento. Segunda fase del experimento, coge ese mismo recipiente con agua natural, pero la pones en un hornillo, lo pones en un calentador, y la pones a calentar hasta que esté hirviendo. Y cuando esté totalmente hirviendo, tiras la rana. Esa rana la echas en el recipiente. La rana brinca, la rana salta y la rana sale de ese recipiente. ¿Por qué? Porque el agua está hirviendo. Y al estar el agua hirviendo, la rana intenta huir por todos sus medios y brinca y salta. Esta es la segunda parte del experimento. La tercera y última parte del experimento. Coges el recipiente de agua, la pones en el hornillo, lo pones en el calentador y echas la rana antes de que esté caliente. Cuando está todavía a temperatura natural, entra la rana. La rana se encuentra en un agua que está a temperatura natural y está a gusto. Y a partir de ahí enciendes el hornillo y vas calentando el recipiente poco a poco, poco a poco, poco a poco. No de forma acelerada, no de forma brusca, sino poco a poco. Pero claro, poco a poco, poco a poco, poco a poco, ese agua empieza a calentarse, empieza a calentarse, empieza a calentarse, finalmente hierve y la rana muere hervida en el recipiente. Al producirse el calentamiento poco a poco, poco a poco, no ocurre como en la fase segunda del experimento, donde la rana cuando entra en el agua que está hirviendo salta. No, aquí la rana está dentro del recipiente a temperatura natural y está bien. Y se va calentando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y la rana se encuentra en un momento determinado ya de elevación de temperatura que ha perdido la energía y ya no salta del recipiente, sino que cuando el recipiente está hirviendo, cuando el agua está hirviendo, muere hervida dentro del recipiente. Y dirá, bueno, vale, ¿y este experimento de qué sirve? Pues bien, es algo tan sencillo como lo que está viviendo la humanidad en estos momentos. Estamos viviendo un proceso, un huracán, me gusta llamarlo, de magnitud aceleradamente creciente, bruscamente creciente. Y eso forma parte de nuestro proceso conciencial evolutivo y por eso precisamente todo encaja. Si el sistema socioeconómico, los que están detrás de él, fueran aumentando la temperatura poco a poco, muchos seres humanos no tomarían conciencia, pero porque son como son, no pueden evitarlo, no están haciéndolo poco a poco. Han llegado a un momento determinado que están incrementando la temperatura bruscamente en lo social, en lo económico, en lo medioambiental, en lo institucional, bruscamente, de una forma tremenda. Y eso es lo que está permitiendo a las muchas ranas, permíteme que siga con el símil, que están en el recipiente, que se den cuenta y que salten, que salgan de él. Salir del qué significa, en los términos que estamos aquí compartiendo, tomar conciencia. Y, siguiendo el ejemplo de los niños cristal, vivir en coherencia con lo que sientes, no en coherencia con lo que el sistema te dice y con lo que el sistema te indica. Por tanto, todo encaja y lo que está ocurriendo en el autodenominado sistema educativo forma parte de ese huracán de magnitud aceleradamente creciente al que me he referido. Podemos continuar, Eva. Sí, Daily March desde, no lo pone, dice, ¿está mal que los padres entonces reprogramen a sus hijos con PNL? Y si es así, ¿cómo sería la mejor manera de utilizar la programación neurolingüística en los niños? Bien, bien y mal no existe. Son dualismos que ha fabricado la mente. Estamos en un mundo fabricado por la mente, por el sistema, donde siempre estamos en las dualidades. El tema es muy sencillo. Me he referido a ello a lo largo de mi intervención varias veces y al hilo de lo que ahora se plantea, lo vuelvo a subrayar. Como padre y como madre, haz lo que consideres conveniente. Confía en ti. Confía en ti. Es una forma además de transmitir confianza a tu hijo y a tu hija. Por lo que decíamos de que no son los discursos, son los ejemplos vitales lo que vale. Entonces, confía en ti. Porque es la mejor forma de transmitir educativamente confianza en tu hijo y en tu hija. Confía en ti. Y a partir de ahí, de corazón, tú haz y pon en marcha lo que consideres oportuno. PNL o lo que consideres oportuno. Sin olvidar, y es el único matiz que hago a lo que ya venía compartiendo, sin olvidar algo que creo que es extremadamente importante. Un niño tiene que jugar. Nos hemos acostumbrado en las sociedades occidentales a que los
niños a que nuestros hijos tengan una agenda completa a lo largo del día. Se levantan con despertador. El desayuno, arreglarse, vestirse, el colegio. El colegio está perfectamente estructurado en tramos horarios. Incluso el recreo es un tramo horario. Fijaros que esto forma parte de la disciplina que impone el sistema para que después ese niño, cuando sea adulto, sea capaz de incorporarse al mercado laboral que funciona exactamente así. Pero es que cuando el niño y la niña terminan en su actividad escolar, el padre y la madre y el propio colegio, la propia escuela, ponen en marcha un montón de actividades extraescolares, que sí, que son muy importantes teóricamente, que si la informática, que si el inglés, que si el karate, que si el ajedrez, todo, que si la música, todo es muy importante, faltaría más. Pero ojo, ojo, ¿qué estás haciendo con eso? Le estás llenando la agenda al niño. Y un niño tiene que jugar, tiene que tener tiempo libre para no hacer nada, que significa hacer lo que te sale de dentro. Y juega, el juego es clave. La realidad es que muchos padres y muchas madres meten esta agenda complejísima para los niños porque realmente no tienen tiempo para sus hijos. Por la actividad laboral, por muchas razones, no tienen tiempo para los niños. Y por tanto, que el niño tenga la tarde libre o un tramo de la tarde libre, ¿y qué hago con el niño? ¿Quién atiende al niño? Y se inventa la necesidad de muchísimas actividades extraescolares. Pero esto es un gran engaño, es un autoengaño. Como padres, como madres, a los niños hay que darle espacio de juego, tiempo libre, y no tener la agenda completamente programada. Tiempo libre. Por tanto, con relación a tu hijo y a tu hija, en corazón tú haz lo que sientas, pero mantente atento, mantente en conciencia. No vaya a ser que en ese hacer lo que sientas realmente no sea lo que tú estás sintiendo, sino una serie de obligaciones, de derivaciones, de una dinámica que te está sobreponiéndose a ti mismo y que te está impulsando a hacer cosas que realmente están impidiendo que el niño sea niño y que haga como niño lo que tiene que hacer, que es una parte de su vida, dedicarla al juego. Posiblemente si esto lo hiciéramos en la infancia y lo mantuviéramos en la infancia, de mayor también mantendríamos la costumbre del juego, que es una costumbre magnífica, porque como muchos autores como Nietzsche han dicho, la fase evolutiva más alta de la humanidad consiste en el juego de crear. Nos hemos olvidado de lo que significa crear y nos hemos olvidado lo que significa jugar. Podemos continuar, Eva. Sí, la siguiente pregunta es desde Londres, es de Belén, y pregunta Emilio, ¿cómo explicarías desde el punto de vista consciencial el complejo de Edipo masculino o Electra femenino en los niños? Me encantaría, Belén, tener más conocimiento y más experiencia para poderte responder con profundidad al asunto. La realidad es que no lo tengo y, por tanto, no soy capaz de decirte nada. Evidentemente, como cualquiera de las personas que hayamos escuchado tu pregunta, conocemos lo que es el complejo de Edipo, conocemos lo que es el complejo de Electra, conocemos lo que es, ha formado parte de mi propia experiencia, en mi experiencia como padre. Yo tengo una hija y dos hijos y soy consciente de cómo los hijos se tienden a orientarse hacia la madre, cómo la hija tiende a orientarse al padre. Eso es una orientación, entre comillas, natural. El problema es cuando eso deriva en unos comportamientos que ya no son naturales y que llevan una serie de complejos como los que se califican como el de Edipo y como el de Electra. Pero más allá de ese conocimiento básico, no tengo conocimiento ni experiencia como para poder compartir nada. Lo siento mucho, Belén. Pasamos a la siguiente pregunta, es de Marta, desde Estados Unidos. Dice que cuando estamos al cuidado de los abuelos, después de terminar de criar a nuestros hijos. No hace una pregunta en concreto, pero me gustaría que le hablas de ese tema. De la generación actual, entre los 40, 50, incluso 60 años, como tramo de edad aproximado, hay psicólogos y hay autores que lo han denominado la generación sándwich, en cuanto a que está pillada. Y creo que esto, los que pertenecemos a esa generación, precisamente los que estamos en ese tramo de edad, creo que cuando se habla del sándwich, vitalmente entendemos muy bien a lo que se hace referencia. Hay algo muy importante que es el amor a uno mismo. Cuando, por ejemplo, Cristo Jesús habla del amor, habla de ama al prójimo como a ti mismo. Con lo que te está diciendo que tienes que amarte a ti mismo para a partir de ahí amar al prójimo. Sin embargo, la frase
de ama al prójimo como a ti mismo se ha cortado por la mitad. Y nos hemos quedado con ama al prójimo. Y nos hemos olvidado del ámate a ti mismo, que es la base para poder amar al prójimo. Cuando uno no se ama a sí mismo, no se posiciona, no se alinea consigo, realmente a los demás no los ama. Eso se convierte en una ilusión, en una ficción, y lo que los demás reciben de ti precisamente no es ese amor que tú te crees que están dando, sino que perciben en ti tus complejos, tus deficiencias y tus carencias como consecuencia de la falta de amor que te tienes a ti mismo. Pues bien, en ese énfasis hacia el amor al prójimo, la generación Sandwich lo que ha hecho es asumir responsabilidades. Citaba antes a Nietzsche. Nietzsche, en las tres transfiguraciones del proceso evolutivo del ser humano que él describe en el primer discurso del libro Así habló Zaratustra, el primer estadio evolutivo él lo llama el camello. El camello, fijaros, la joroba, las cargas, se caracteriza según Nietzsche en él debo de, tengo que. La obligación, el esfuerzo, el trabajo, la carga, el lastre. Debo de, tengo que. Tengo que, debo de. Pues bien, en esta generación Sandwich, en el olvido del amor uno mismo y en el énfasis totalmente distorsionado del amor al prójimo, lo que esta generación, un buen número de componentes de esta generación han hecho es, en primer lugar, tengo una relación con mis hijos distinta de la que mis padres tuvieron conmigo. Yo en mi casa, ¿qué es lo que tuve? Autoridad. Los huevos, la yema del huevo para papá. El papá es el que manda. La autoridad paterna, la autoridad materna, la autoridad familiar. Yo, sin embargo, lo que hago es que a mis hijos voy a procurar, voy a intentar un ambiente distinto. Lo cual, en conciencia, es estupendo. E intentas establecer una relación de tu hijo o con tu hijo de amigo y de amiga. No la autoridad que tú viviste en tu casa, sino la amistad. En sentido amplio de la expresión que tú intentas desde el amor que haya en tu hogar. A partir de ahí, esto no se queda con relación a tus hijos, sino que tus padres se hacen mayores. Y en ese amor al otro, pero olvidándote del amor a ti mismo, asumes la responsabilidad del cuidado de los mayores. Hasta el punto de, en algunos casos, poner en solfa lo que es la clave de la evolución. Y la clave de la evolución es que tu atención tiene que estar hacia los que vienen, hacia tu pareja y hacia los que vienen, no hacia los que ya estaban. Por importante que sean, por favor, por importante que sean, que por supuesto que lo son. Yo ya no tengo padre y madre, pero lo he tenido y para mí han sido importantísimos y lo he atendido en la medida de mis posibilidades. Pero ojo, sin olvidar que la prioridad es la familia que yo estoy construyendo. En algunos casos, la atención a los progenitores llega al colmo de poner en solfa los cimientos de la familia que estás construyendo. Y eso va contra toda lógica desde el punto de vista evolutivo. Y desde luego va contra toda lógica de la evolución y de la conciencia el que tú intentes como camello asumir todas las cargas. La relación de pareja, la relación con los hijos, el cuidado y el mantenimiento de tus padres y de tus progenitores. Y en el no va más, en la generación Sandwich, el último componente de su comportamiento está en los nietos. Ya no solamente es que hayas estado pendiente de tus hijos, sino que ahora estás pendiente de los hijos de tus hijos. Y yo tengo muchos amigos y muchos conocidos, jubilados y no jubilados, que tienen una dedicación tremenda a los hijos de sus hijos. Y yo comparto con ellos, y es que los hijos de tus hijos son hijos de tus hijos, no son tuyos. Sus padres son sus padres y tú no eres su padre ni eres su madre. Sí, ya, pero es que con la agenda laboral que tiene, mira, el tener hijos no es fruto del azar. Y por supuesto, la inconsciencia no puede estar a la hora de ser padre. Cuando se tiene un hijo, padre y madre, eso es con conciencia, hay que tenerlo con conciencia. Y no vale decir, no, si lo tengo, pero ahora no puedo atenderlo. Pues no los tenga. El viejo truco actual sobre todo, de bueno, para eso están mis padres, para que se ocupen de mis hijos, es una barbaridad, que además tiene secuelas emocionales tremendas en el niño, porque un abuelo nunca podrá hacer de padre, y una abuela nunca podrá hacer de madre. Y ese déficit queda incardinado en el comportamiento y en las conductas de adulto que va a tener ese niño y que va a tener esa niña. Entonces, esta generación Sandwich
hay que ponerle sensatez. Por supuesto, esto no significa ni mucho menos una llamada a la irresponsabilidad, pero sí una llamada a la sensatez. Concluyo la contestación o lo que siento de corazón con relación a lo que has planteado con el recuerdo de un libro de un chamán tolteca llamado Miguel Ruiz que tiene como título Los Cuatro Acuerdos. Y uno de los cuatro acuerdos, uno de ellos es haz siempre lo máximo que puedas. Estos acuerdos son acuerdos con la vida, para alinearte con ellas. Y uno de ellos es haz siempre lo máximo que puedas. Pues bien, en la generación sándwich, cuando se escucha eso de haz siempre lo máximo que puedas, lo que el miembro de la generación sándwich entiende es que siempre tengo que hacer 10. Si el 0 es el mínimo y el 10 es máximo, hacer siempre lo máximo que puedas es hacer 10. Pues no, eso no significa hacer lo máximo que puedas, no es eso. Volvemos, como el ama al prójimo, como a ti mismo, volvemos a cortar la frase por la mitad. La frase no es haz siempre lo máximo, no. Haz siempre lo máximo que puedas, que puedas. No 10, sino lo máximo que puedas. Que puedes hacer 7, haz 7. Que puedes hacer 5, haz 5. Que puedes hacer 3, haz 3. Relájate. Hombre, en la medida de lo posible, si puedes hacer 5, no te quedes en 3. Si puedes hacer 7, no te quedes en 5. Eso es lo que significa hacer siempre lo máximo que puedas. Pero sin embargo, se escucha por la generación sándwich lo de hacer siempre lo máximo que puedas, se cercena la frase por la mitad y te queda en hacer lo máximo. De ahí, sobre todo y fundamentalmente en el ámbito femenino, es tremendo, porque se quiere convertir a la mujer en una especie de superwoman que vale para todo, que vale para los niños, para la pareja, para los padres, para los nietos, para la actividad laboral, pero en fin. Y claro, la gente está agobiada, está atosigada, porque esto es un auténtico disparate. Entonces, nos tranquilizamos, respiramos, confiamos, fluimos, intentamos poner las cosas en su sitio. Ponemos las cosas en su sitio desde la conciencia. Esto no significa el huir o rehuir de responsabilidades. Significa vivir en conciencia. Ama al prójimo como a ti mismo. Tienes que posicionarte, tienes que empoderarte, tienes que ponerte en tu sitio. Y haz siempre lo máximo que puedas. Lo máximo que puedas. Podemos continuar, Eva. Sí, vamos con una última pregunta conjunta. Jesús pregunta, dice que su hija está por nacer y quisiera inculcarle todo este conocimiento espiritual, pero ¿cómo hacer si toda su familia es católica? Que no la quiere confundir. Y también había una de... me lo recordaba por aquí. Connie preguntaba que cómo se podía crear conciencia en los niños. Bien. Fundamentalmente, también pensando en la segunda cuestión, pero fundamentalmente en la que ha planteado Jesús. Tu hijo, tu hija, no sé si ya sabes si va a ser varón o hembra, pero vamos, tu hijo o tu hija te ha elegido a ti como padre. Será por algo. No ha elegido al hermano de tu mujer. No ha elegido al padre o a tu padre. No, te ha elegido a ti. El entorno familiar puede ser como sea, pero te ha elegido a ti y será por algo. Si tú tienes unas percepciones concienciales que no están bajo los dogmas, que no están bajo las imposiciones de los sistemas de creencias y de los credos, si te ha elegido a ti como padre, será por algo. Y a partir de ahí, relájate, confía y simplemente en la relación con tu hijo y con tu hija, haz lo que en corazón sientas, con tranquilidad y con confianza y transmitiendo esa confianza en tu comportamiento a tu hijo o a tu hija. Es así de sencillo. Te digo algo más. Sé que esto puede parecer una pequeña o una gran locura. Tu hijo o tu hija ya está contigo. Antes de encarnar, y antes de nacer, antes de ser fecundados e incluso en el feto, el alma de nuestros hijos y de nuestras hijas, los conductores que son, ya están en conexión con nosotros, profundamente. Ya están en conexión contigo. El conductor de tu hijo o tu hija ya está sintiendo lo que tú estás sintiendo y ya está perfectamente en condiciones de vivir en ese contexto que a ti te está inquietando. A partir de ahí, por tanto, con muchísima tranquilidad. Tu hijo o tu hija va a nacer, tú mantén con él una relación en conciencia,
conforme a lo que tu corazón sientes y confía. Y no tengas ningún problema con relación a todo ese mundo, el familiar, el social, el autodeterminado sistema educativo. Establece esos vínculos profundos con tu hijo o con tu hija. El sistema mal denominado educativo le va a dar una serie de herramientas. Bien, perfecto, lo recibirá. Y ahí estás tú, desde la conciencia, para que no olvides sus dones y sus talentos, para que ponga esas herramientas al servicio de lo que realmente es. Esa es no tu responsabilidad, que es tu responsabilidad, pero es tu gozo. Ese va a ser tu gozo, el poder contribuir, el poder colaborar para que eso sea así. Y esto mismo que he compartido con relación a Jesús, lo amplío a la siguiente cuestión. La cuestión es la confianza, actuar siempre en coherencia y en corazón. Los tres términos que he utilizado durante esta charla, coherencia, respeto y amor. Amor, respeto y coherencia, que esté siempre presente en nuestra percepción de la educación y en nuestra relación con nuestros hijos y en general con todos nuestros seres queridos. Coherencia, respeto y amor. Sí, Eva. Pues muy bien, hemos llegado al final de la conferencia. Te agradecemos, Emilio, sinceramente tu participación, como siempre, compartiendo todo tu conocimiento y muchas gracias a todos los que habéis participado. Y ha habido gente de distintos países, como siempre. Hoy pues voy a destacar, por ejemplo, Israel, Argentina, Australia, España, Portugal. Gracias a todos por estar ahí y compartir los contenidos con personas que creéis que les puede ser de utilidad. Os recuerdo que tenéis debajo del vídeo enlaces a redes sociales, bajaros aplicaciones móviles de Mindalia, donación, si os apetece hacer una aportación económica y otro tipo de información sobre Mindalia. Y vamos a dejar los últimos minutos a Emilio para que se pueda despedir de vosotros. Adelante, Emilio. Muy brevemente, porque ya he hablado muchísimo. Claro. Bueno, pero igual te has quedado ahí. ¡Ay, se me ha olvidado decir! Mira, quiero... No, se me ha quedado nada. Pero sí quiero compartir una cosa. Llevo una camiseta, llevo una camiseta que me la ha enviado una persona desde Australia. Me la ha hecho llegar a mi centro de trabajo desde Australia. Entonces, como la han mencionado en la relación de países, si esta persona, que creo recordar que se llama Nicolás, está hoy siguiendo desde Australia este encuentro, él vive cerca de Brisbane, pues un abrazo muy fuerte y muy agradecido por esta camiseta. Y a si no, el que está de Australia o los que están de Australia igual son vecinos y le conocen. Podría ser. Vete a saber. Y nada, agradecerte a ti, Eva, y a Mindalia la oportunidad que me dais de compartir y, por supuesto, a todos los que habéis estado con nosotros, pues nada, que es un placer y que vamos a seguir así, evolucionando en conciencia, de corazón y con mucha libertad y con mucho amor. Pues sí, comentaros que ha habido cerca de 4.000 personas participando en esta conferencia. Algunas personas preguntan que cuándo va a ser la siguiente. Si entrando en mindaliatelevisión.com podéis entrar en conferencias en directo y ahí veis todas las próximas, os podéis apuntar y recibiréis un email con el enlace de recordatorio para poder acceder a la conferencia. Y también os podéis suscribir al canal de YouTube donde estáis viendo este vídeo para no perderos nada. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos mañana, porque son las conferencias de lunes a viernes, con una nueva conferencia. Y gracias, Emilio, y gracias a todos. Muchas gracias, Eva.